las niñas se van a pelear por mí y la que gane se quedará en casa y se quedará conmigo para siempre. ¿Quién va a ser la ganadora? Martina, Ari, ¿podemos grabar todos juntos ya de una maldita vez? Yo con esta no pienso grabar. Sí, yo contigo menos, ¿no te digo? Martina, ¿te puedes dejar de tonterías y podemos grabar los tres? Que se deje ella de tonterías. ¿A mí qué me cuentas? ¿Tonterías de qué? Si vienes aquí tú por la cara diciendo que no quieres grabar. Mira, tontería, tu palabra favorita. Tonta, tontería. Vale, vale, ya está, ya está, ya está, chicas. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, dicho. Ya está, chicas. Cállate, Martina, cállate, Martina. Y tú también cállate, Ari. Cállate, Ari, cállate. Callaros las dos. Oh, madre mía, qué complicado que es esto. Hay que solucionar esto ya. Para calmarlos entre Martina y Ari, como sabéis, en el vlog de ayer le preparé esta pedazo de sorpresa a Ari. Por lo cual voy a decirle a Martina que esto se lo ha preparado la Ari para ella y que quiere calmar las paces. A ver si funciona el truco. Sistra, sistra, sistra. Hermanita, hermanita, hermanita. Mira esto. Smatrina, eta. Dva, ajin, smatri. Yo quiero. Y espérate, Martina, porque. Koto, este es Dil. Este es Dil, la lechiva Ari. Todo esto se lo ha hecho la Ari. Ah, Ari, sí. Martina, ¿qué te llevas? Martina. Bueno, que saques un poco. Martina, ¿qué te llevas? Me chido. Pues venga, Martina, fuera. Estoy flipando. Cuando he dicho el nombre de Ari, lo ha reventado todo. Hoy se va a liar una buena. Vamos a hacer una competición. Pues vale, la que pierde se va a ir de casa. Pues mucho mejor, la verdad, porque desde que eres hermana de Arta, bueno, desde que lo dices al menos, has causado más problemas que soluciones. Bueno, perdona, mira, que tenía que decir, la tenía que decir, la verdad. Vale, 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 chicas, vale, vale, chicas, vale, ya está, ya está, silencio, silencio. Vamos a hacer una competición y la que pierda de vosotras dos en esa competición se va a ir de casa. Y cada dos retos vamos a utilizar la ruleta A de Ari, M de Martina. Y a la que le toque le vamos a sumar un punto más. Por lo cual, y la que gane se quedará con Arta. Es mío. Jugamos una escondita, así que 3, 2, 1, ¡ya! Vale, Ari se va justamente por ahí y Martina está ahí. Así que, chicas, 30 segundos. Corre, Max. Max, ¿por qué eres tan rata? ¡Ay, Max! ¡No me sigas! Vale, básicamente iba ¿qué? ¿No tienes personalidad propia y me tienes que copiar el escondite? No te voy a copiar el escondite, solo que, bueno, no quiero estar aquí. ¿Qué pasa? ¿Que me tienes envidia como siempre me has tenido? Será puerca la pava. No sé quién va a ganar, tengo una intriga espectacular porque llevan 3 malditos días super mega ultra picadas. De hecho, Ari, desde que se publicó el vídeo de la hermana, estuvo 2 vlogs sin aparecer porque no quería grabar con Martina. Y ayer casi se fue de casa. Pero esta es la primera vez que se cruzan una palabra después de 4 días desde la publicación del vlog de que Martina es mi hermana. Vale, me voy a quedar aquí esperando. Y aquí es donde hay mucho poder, la verdad. Que me voy a ir. Y ahora sí que sí, chicas, el tiempo ha pasado, Arta ha contado, el tiempo se ha acabado y el que no se haya escondido, como siempre digo, tiempo ha tenido. Así que vamos, vamos, vamos. Lo siento mucho, pero es que quería ir a otro sitio largo que... Largo... Largo... La verdad es que no tengo ni idea de dónde están las chicas, pero voy a empezar por el jardín de arriba. ¿Has visto a alguien precioso? ¿Me estás guiando tú hacia la victoria de encontrar a las chicas? ¿O estás comiendo simplemente plantas asquerosas que no deberías de estar comiendo, Max? Vale, Max está abajo. Ay. Que yo ahora mismo voy a encontrar a esas dos chicas maleantas, ¿a que sí, precioso? ¡Mua! Un besito y de vuelta a buscar a esas dos maleantas. Vale, yo creo que este va a ser el último sitio que revisará, aunque hay muchas abejas. Y eso, pero me voy a quedar aquí adentro. Cuando lo escuche me voy a entrar para adentro, ¿sabéis? Vamos aquí. Y luego un poco el sofá. Y literalmente... Vale, lo pongo aquí. Ahí está eso, y ahí está eso, pero nadie me puede ver. Así que yo creo que es muy difícil que me vea y que a lo mejor puedo ganar. Chicas, 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 la primera que encuentre va a ser la perdedora del primer reto. Y como siempre tenemos aquí a mi perro guardián, que me sigue por todos lados. ¡Maldito! ¡Calvo! ¡Asqueroso! ¿Calvo?
Arta, tío, que no he visto a nadie, tío. Deja de molestarme, siempre igual, tío. Si el otro día dormiste en mi maldita cama, calvo. Que ahora soy el calvo otra vez, no ya está. Vale, calvo, yo seguiré buscando a mis malditas chicas. Chicas. Que esté justamente por aquí debajo de la cama. No. No hay absolutamente nadie. Dentro de mi... No, tampoco está dentro de mi armario. ¡En mi lavabo! Pues tampoco está dentro de mi lavabo. Estas niñas son unas malditas prodigiosas del escondite, pero seguro que aquí hay alguna criminal justamente aquí. Estoy viendo un poco... del sofá apartado, un poco sospechosamente. Martina ha sido la primera en ser pillada. Lo bueno que era mi escondite. A ver, la verdad es que no era malo, pero es que estaba el sofá un poco bastante mal puesto. Ay, es verdad, ahora que lo veo, te veía muy bien puesto. Quizás si lo hubiera puesto un poco más. Sí, la verdad es que estaría guay que te hubieras puesto un poco mejor. Es que no sé si la encontró bien. No es extraño. Первое очко, Мартина. Он не для тебя. И первый пункт va para Ari. Я проиграла. Ничего страшного. Я выиграла следующий. Es que me hace mucha gracia. A mi hermana Martina hablando en ruso. Pringada, tú que te voy a reventar en el siguiente reto. Así ya, lo veremos. Prepárate la maleta. No. El segundo reto va a ser un maldito Water Flip Challenge. Te voy a ganar. Sí, ¿qué vas a ganar tú, pringao? A ver, chicas, de momento, Ari, silencio, tú Martina, silencio. ¿Quién empieza? Que empiece ella. Pues dale, Martina, vamos. Esto va a ser la que ponga primero la botella 3 veces, dale. ¡Uy! Venga, va, que te gano. ¡Ay, Dios! ¡Uy, Ari, que te has pasado 4 puertos! ¡Qué revancha! Martina, timo de Jets. Pasiva. Perfecto. Vamos, Ari, 1-0 de momento para Martina. Pues nada, Martina, te toca. Porque de momento vais 1-1. Aquí la cosa va super mega ultra tensa. Suscribiros al canal. Madre mía del amor hermoso. Madre mía del amor hermoso. Madre mía del amor hermoso. 2-1. Atención para Ari. Wow, ¿Qué ha sido? ¿A dar 3 vueltas seguidas o qué? Maldita niña. Bueno, ya ahora sí la pongo de pie. Gano este. Ojo, Martina. Ahí va Martina. Suscribiros al canal. Dale un pedazo de like. ¡Gol de Martina! Bueno, yo creo que ninguna de las dos, porque vamos empate, o sea, piensa un poco. Bueno, vais empate, pero escuchadme, ahora toca el turno de la ruleta de la suerte. La letra que toque va a sumar un punto para la clasificación. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ari! ¡Ari, suma un maldito punto! ¿Izviñis, está? No pasa nada, Martina, tú podrás ganar el siguiente reto. De momento, Ari, 2 puntos, Martina, 1. Así que, de momento, tú te tendrías que ir de casa. Pero bueno, quiero que vosotras dos elijáis una de estas dos fotos. ¿Cuál? ¿Esta o esta? ¿Esta? No sé. ¿O esta? Bueno, pues, yo qué sé. Da igual, el caso, vamos a hacer un frío y calor. Por lo cual, Ari, tú vas a buscar esta, que es la de Martina, y tú vas a tener que esconderla. Y tú, Martina, después tendrás que buscar esta, que la esconderá Ari. Así que, ¿quién va a ser la primera en esconder? ¿Quién? Bueno, pues nada, tú, Ari, sal de la habitación. Nosotros esconderemos justamente esta imagen y cuanto más rápido lo encuentres, mejor. Martina, porque ya tienes un maldito minuto para esconder la maldita foto. La esconderé en la planta. ¿Dónde? ¿Cómo que la planta? ¿Cómo? Bueno, mejor lo voy a esconder donde la placa. Vale, sí, sí, donde la placa. Martina, te quedan 20, pero calla, 21, que sí, si sí, no sí. Lo irá. ¿Qué placa? Sí, qué placa. Vale, perfecto, ahí en la placa, Martina, te quedará un 30 segundos. Me encanta. Así que nada, Martina, ¿ya lo has escondido? Ya puedes pasar primero. Y Ari, empieza el maldito. ¿Qué vas? Ya, directamente hacia la placa. Frío. Bastante frío, Ari. Bastante frío. 10 segundos, 11 están pasando. Bastante caliente. 35
5 segunditos. Es superable. Bueno, Ari, tienes un minuto para esconderlo. Dale, 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 dale. Yo simplemente te voy diciendo. Ari, te quedan 40 segundos para esconder. Vamos, vamos, rápido, 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 rápido. ¡Cállate, Arta! Estoy poniendo nervioso. Uy, la verdad es que bastante, bastante buen sitio. Ari, ¿confirmas o no confirmas? Confirmo. Madre mía, el amor hermoso. Después de 41 segundos. Este escondite es totalmente espectacular. Ojalá no se caiga. Venga, Martina. Martina, vamos, tienes un jodido. Sí, sí, me frío calor. Bastante, bastante caliente, Martina, donde estabas, bastante, bastante caliente, bastante caliente, bastante, 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 muy, muy, la muy. He encontrado. No me lo pude llegar a creer. No me lo pude llegar a creer. Vale, ¿cómo la saco? No, ya la encontré. Ya, no, no, pero digo que la tienes que sacar. Yo estoy, pero no quiero que salgar. No, porque no quiero que salga. Ya está, ya está. ¡Quiero perder! Chicas, 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 no silencio, silencio, vale, silencio. Pídele a alguien, ¿no? Vale. No, que para la cámara, ¿qué quieres? Algo tiene en la boca, ¿no te digo? Ya, pero para. Ah, que alguno la puede jugar. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! Y el jurado dictamina que el tercer minijuego del día de hoy lo ha ganado tú. ¡Alba! ¡Suscríbete al canal de No Me Hace Like! ¡Martina! Pero no había normas, no hemos dicho normas al principio. Este reto ha sido un poco controversial porque, por una parte, sí que es verdad que ahí tienes razón de que hay que como tocarla, pero por otra parte es encontrarlo. No, 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 es verdad. Ya está, ya está, chicas. 2-2. Por lo cual, ahora vamos a jugar a un juego que yo no pongo las reglas. Vamos a jugar al Scramble, guys. Ella contra ella. De momento, 2-2. Ojo, Ari contra Martina. Martina hacia la izquierda, Ari hacia la derecha. De momento, van las dos igualadas. Martina que decide irse por el barrio. Ari que ataja justamente por la parte donde se tiene que atajar. Martina va a la segunda, Ari va a la primera. Martina, Martina, Martina que puede adelantar. Pero no, Ari. Martina. ¡No! ¡Ah! Ojo. Oye, ¿se respawnea? Acabada, perfecto, Ari clasificada. Bueno, no, ya, pero ya sabemos que estás muy fría, ¿eh, Martina? Martina, segunda, no pasa nada, chicas. De momento las dos clasificadas. Ahí va, a ver, vamos a ver el mapa de la final. ¿Cuál va a ser el mapa de la final? El mapa de los pinchos. Mapa de los pinchos, que es el mapa más complicado de este maldito juego. Suscribiros por esta maldita locura, que es totalmente gratis. Ahí va, Martina, que se adelanta. Ari no, Ari va por delante de Martina. Martina que casi se come un pincho. Ari que se espera, Martina que viene. Martina que adelanta, pero le mete un pincho. Ari de momento va a la primera. Ari le mete un pincho, pero se queda justamente bugueada. Qué suerte tiene Ari. Martina que va justamente por detrás, tampoco le saca mucho la Ari. Vaya tío. Espera, Martina que llega para adelantarla. Martina que llega para adelantarla. Martina que llega para adelantarla. Martina, turno de la ruleta de la suerte. De momento, 3-2. Turno de la ruleta, de momento Martina 3, Ari 2, pero ahora vamos a hacer que la ruleta, en vez de sumar un punto, reste un punto, por lo cual a la que le toque, va a restarse el punto. Atención a quien le toca. Atención a quien le toca. Atención a quien, a quien le va a tocar. Esto que se pone tenso con la música épica. Ari, lo siento mucho, pero tú tienes 2 menos 1, tienes un punto y si está, Uchibia Teddy Achka. ¡Daya mi grano! El quinto reto es la máquina de gancho. Martina, Uchibia Puchet 2 Yebra. ¿Chivares de va? Sí, solamente 2. Y Ari, pues tú también vas a tener otros 2 euros, 2 oportunidades cada una. Y la que saque más peluches ganará el reto. Va a ser buena. En vez de tirar yo las 2 seguidas, voy a tirar yo una y después tú una. ¿Aceptas o no aceptas? Dios, qué cara puesto de malvada. Pero bueno, ahí vamos ya, Sistra. Vamos, mi hermanita. Ah, porque peluche vas a ir. Tienes un montonazo de peluches. Inclusivemente tienes 2 minions. Tienes un maldito Pikachu. Ok, tío, madre mía. Ojo, ojo, ojo. Ahí va con el minion. Ahí va con el minion. Gol. Madre mía, va por el más fácil. Pues al menos lo tengo, ¿sabes? Voy a por el más fácil, pero al menos estoy diciendo que no haya ganado.
Ahí va Ari, ahí va Ari. Vamos Ari, tú puedes igualar a Martina. Tienes aún un montazo de broches, tienes una pera, tienes un Pikachu, tienes absolutamente de todo. ¡Jo, jo, jo! ¡Ay, ay, ay! ¡Por el Pikachu! ¡Por el Pikachu! ¡Lo tienes clarísimo! ¡Ahí va Ari! ¡Ahí va Ari! ¡Qué por qué! ¡Lo coge! ¡Y gana! ¡Y 100% Ari tienes el maldito peluche! ¡Vale! ¡Venga! Bueno, ahora me toca a mí. Muy bien. Ahí va Martina, vamos Sistra, vamos Mayan Sistra, ahí va Martina que se va a por el burro. Martina que quiere ir a por el burro. Ari que me echa mierda. Ojo, qué pena. Ojo, doble. No. ¡Hola, qué suerte! Bueno, no pasa nada. ¡Hola, qué suerte! ¡Hola, qué maldita puta suerte! Me da igual, te voy a igualar, vamos. No, es lo que faltaba. Ahí está, Ari, que también es una jugadora profesional. Hombre. Oye, mira, chicas, aquí contacto físico no, ¿eh? Contacto físico no, ¿eh? Qué mala, Ari. Qué mala eres. ¿Te puedes callar? ¿Qué pareces una niña de 5 años? ¡Oh! No lo eres, perdón. ¡Oh! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! Muy bien, vamos, Ari. Vamos, tío. Momento. Mira, tus peluches. Uno para ti y otro para ti. Buena niñata, eso me da igual. Niña, tienes que parecer de una niña de 5 años. ¡Oh! ¡Genshi! ¿Sabes? A ver, Martina, el tercer intento. Coge. De estos dos. Nope. ¡Oh! ¡Bien, Sí, buena suerte me va a dar que te calles. Gracias. Ojo, vamos, chicas, ya está. No quiero tensiones aquí. Quiero siempre meter deportividad sana. A ver si la puedo coger yo, porque ahí va, vale. Martina, no quiero ningún tipo de palabra. ¿A por qué me lo llevas, Ari? A por el rosa. Ojo, por el rosita. Qué mala. Por el rosita. El día que te calles va a ser cuando llevo el rosita, como yo te pides que el rosa me da buena suerte. Pues sí, da buena suerte, chicas. El rosa es el mejor color del mundo después del morado. ¡Ojo! ¿Ganadora? ¿Qué me quieres impresionar con tres peluches chicas, de los chinos? Back, ¿de los chinos back, o qué? Back. Bueno, a mí me da back, igual. Back, quiero que os deis un abrazo. No. Pues bueno, estoy 3 Anatva. Y tú, 2 Vale. Sigamos con los retos. Tercera ruleta de la suerte. Esta vez, otra vez lo vamos a hacer diferente. Vamos a dar un punto. Pero si toca la M de Martina, el punto se lo lleva Ari. Sí, claro, porque si toca A de Ari, el punto te lo llevas tú. Por lo cual, chicas, después de un 3-1. Sí, pero es que era la primera vez que votaba por ti, cariño. Chicas, no hay más discusión. Este minijuego es un poquito raro, uno de los más difíciles. Y es que vais a hacer un maldito pulso entre vosotras. Voy a pues que tengo una fuerza de pedo. Bueno, no pasa absolutamente nada. Yo soy el maldito mamado. Mis malditos brazos deberían de ser ilegales como las armas. Por lo cual, chicas, pulso. Por favor, chicas, los codos en la mesa. El codo que no se salga de la mesa. Y las otras manos tienen que estar justamente en la espalda. Así que 3, 2, 1, ya. Ahí va Martina con Ari. Ahí va. La competición, chicas. No tuerzas las muñecas. Por favor. ¡Oh! Tío, madre mía, qué suerte. Qué asco, me voy a lavar las manos. Vas a contagiar el haberte ganado, porque es que te he ganado de valiente. ¿Qué dice Martina? Estás mamadísima como tu maldito hermana. ¡Ronda especial a la ruleta de la suerte! El caso es, ahora mismo no voy a tirar yo, sino que vais a tirar vosotras. Por ejemplo, Martina, vas a ser tú la primera en tirar. Entonces, si tú tiras y toca la M de Martina, tú vas a sumar un punto. En cambio, si tú tiras y toca la A, a ti se te resta un punto. Y a ti, si te toca la A, te suma y la M te resta. Por lo cual, ¿y por qué no puedo empezar ella, que antes he empezado? Bueno, pues que empiece ella. ¡Vamos, Ari! ¡Tira! Ahí va la Ari, te tiene que tocar una A para sumar un punto. ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Se te resta un punto, Ariancita. Por lo cual, vamos, Martina. Tú puedes, Martina. ¡Oh! El siguiente reto es básicamente un reto de ojos.
No, no. ¿Os gustan los retos de ojos? La primera que le saque los ojos a la otra gana. ¡Ven aquí! Es broma. Chicas, por favor, que era una broma. El reto es que os tenéis que mirar y la primera que pestañe, pierde. No, es que voy a pestañear, no puedo mirar una cara tan fea durante tanto rato. Y yo no puedo soportar a esta niña durante tanto tiempo y no sé cómo lo estoy haciendo. Pues yo, bueno, chicas, poneros bien, giraros una a la otra, cerrad los ojos durante 10 segundos y en cuanto yo diga que abráis los ojos, abrís los ojos y la primera en pestañear perderá. Por lo cual, cerrad los ojos las dos. Cierra los ojos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Abra los ojos! Ahí va Martina. Va Martina contra Ari. Ari contra Martina. ¡Qué perdedora! Primer punto para Martina. Cierra los ojos. 3, 2, 1. Abra los ojos. Yo no voy a hablar de esto. Pues cállate. Ya está, tía. ¡Hala! Ya está. ¡Hala! Uy, ya veremos a la próxima. No te mires, no te mires, que te estás escribiendo. No, no. Tú te estás... Dale like, por favor. No, no me toques, tío. Me toca, me tengo que ir a duchar. Esto ya se vuelve a calentar el asunto. Chicas. ¿Tú cómo hueles? A perdedora también hueles. Chicas, ronda convencional. Simplemente la que toque ganará un punto. A ver. Aquí Ari tiene la opción. Pues chicas, atención, por favor, porque solamente quedan dos retos y una ruleta de la suerte. Básicamente tenemos estas cosas que son básicamente chuches ultra mega largas. Por favor, dadle like y suscribiros porque es que me acabo de gastar 2,49 € en este pedazo de vídeo. Como veis, inversiones espectaculares para crear los vídeos. Es broma, pero eso sí, suscribiros al canal que es totalmente gratis y los retos son súper divertidos. Y se está liando una que flipas porque una de vosotras se va a quedar conmigo y la otra pues se va a tener que ir de casa para siempre. El reto básicamente consiste en ponerse la chuche en la boca, de ponerse las manos detrás y comérsela sin manos. ¿Listas? ¡Ya! Pero Martina que es experta ya. Ahí va Ariancita. Ari que parece que no, pero... se la ha caído. Vale, corre. Vale, ojo Martina, ojo Ari. Martina. ¡Ojo! La tiene y se le quedó aquí. Vamos a hacer un harta dice. ¿Sabéis lo que es? Es como un Simón dice. Sí, pero harta. Pero harta dice. Así que, harta dice agacharos. Harta dice saltar. Harta dice levantar la mano. Sentaros. Muy bien, agacharos, va. Harta dice agacharos. Harta dice saltar. Harta dice chocarme la mano. Harta dice abrazaros. Abrazar mami, venga, va. Contarme. ¡Ay! ¡Oh, Martina! Martina es Strap y Svigny. Se va a decidir quién se queda conmigo y quién se va en la maldita ruleta de la suerte. Sí. Y bueno, muchísimas gracias por llegar hasta el final del maldito vídeo de este maldito reto. Decirle gracias a los de la Máximo Squad. Muchísimas gracias. Os queremos un montón. El caso es que, chicas, habéis jugado súper ultra mega bien. La ruleta de la suerte va a decidir quién de vosotras va a ganar el reto, quién de vosotras no va a ganar el reto. Por lo cual, voy a tirar dos veces, ¿vale? Va a tirar Ari una vez y Martina vas a tirar otra vez. Y la que gane se queda en casa y la que pierda se va de la casa. Así que, ¿quién quiere tirar la primera? Venga, yo. Vamos, se tensan los nervios, absolutamente todo el mundo suscribiéndose al maldito canal. Dale un pedazo de like, a ver si llegamos a los 50.000 likes. ¡Sí! ¡Punto para Martina! Martina está en plan, sí. Y Ari está en plan con una cara de, ¿qué cojones está pasando? A ver Martina, tira, dispara Martina, Ari se puede ir actualmente de casa para siempre. ¡Pero! ¡Empató! ¿Y qué pasa con lo del empate? Pues la verdad es que no tengo ni idea, pero si queréis que lo decidan la gente de la Máximo Squad, ¿qué es lo que deberíamos de hacer en el caso de que hemos empatado ahora mismo? Ponedlo en los comentarios. Muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo. Suscribiros al canal que es totalmente gratis. Saldréis en la pantalla, os saludaré. Y hay vlog diario a las 8:40 todos los días. Y como siempre digo, yo soy Arte y vive al máximo.
Vive al máximo, yo te lo dije. Vive al máximo, mafia rusa. Vive al máximo, somos lo más. Vive al máximo, suscríbete al canal.